Durante la noche de este miércoles fue baleado un hombre en el municipio de Libres, Puebla. Fue alrededor de las 8 de la noche cuando el sujeto apodado El Bolillo fue embestido por un grupo de hombres quienes abrieron fuego en su contra. La víctima intentó huir y corrió al interior de una tienda en donde desafortunadamente perdió la vida. De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales, se presume que este homicidio fue parte de un ajuste de cuentas. Al punto arribaron elementos de la policía municipal quienes abanderaron la zona, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron inicio a las indagatorias correspondientes y al levantamiento del cuerpo. Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula brindaron atención prehospitalaria a una joven de 23 años de edad, la cual circulaba a bordo de su motocicleta sobre el bulevar Forjadores, luego de que ésta derrapara, por lo que algunos testigos realizaron un llamado de emergencia a las autoridades correspondientes, quienes de inmediato arribaron al lugar. Por fortuna, la joven no sufrió heridas de gravedad. En el barrio de La Concha, en el municipio de Chiautempan, perteneciente al estado de Tlaxcala, pobladores dieron una golpiza a un presunto ladrón luego de que intentara robarle la bolsa a una mujer que transitaba por la zona, por lo que al percatarse, más de 10 personas auxiliaron a la víctima y retuvieron al presunto delincuente, que minutos más tarde fue rescatado por elementos de la policía municipal, toda vez que los habitantes pretendían lincharlo. En la comunidad de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Olintla, Puebla, fue captado un policía municipal durmiendo en la vía pública y aparentemente el elemento de seguridad se encontraba en estado de ebriedad. El hombre portaba el uniforme de la corporación, por lo que de inmediato los ciudadanos realizaron el reporte a las autoridades correspondientes para que se tomen cartas en este asunto. Abigail Villegas, Noti 13.